2002 y se recaudaron más de 3.000 euros que se entregaron a Jesús Calleja, un proyecto de reconstrucción que hizo Jesús en la zona del epicentro del terremoto. Posteriormente, en diciembre, volvimos a viajar, los tres ya, bueno, pues con la intención de saber en qué se utilizaban los fondos que nosotros y todos vosotros en la sociedad leonesa aportó a Jesús Calleja para esa reconstrucción y ver por nuestros propios ojos cómo había ido esa reconstrucción. Y lo que nos encontramos fue un panorama desolador, realmente, porque al final, Óscar lo repite muchas veces, lo único que había ahí por allí era la exposición con Ana y con Isa, que Ana está por ahí, muchas gracias también, Isa no ha venido. Con todo lo que sacamos aquella vez, le dimos a Calleja, y luego ya este proyecto es un poco con el material que hemos traído de este último viaje, que aparte de fotos estuvimos también rodando entrevistas en Kathmandú, nos estaban enseñando ya sus casas derruidas, contándonos todos sus problemas, y la verdad que nos lo pusieron bastante fácil en ese sentido, porque la gente veía una cámara y ellos lo que querían era contar al mundo lo que estaba pasando ahí. En esta no hemos querido poner nada de terremotos ni nada, porque queremos dar una cara más amable de Nepal, porque ya que Nepal su mayor fuente de ingresos es el turismo, es lo que entendemos que podrá levantar un poco el país, que la gente vuelva ahí, porque cuando estuvimos allí había muy poco turismo y queremos que otra vez empiece a ir el turismo y empiecen a funcionar otra vez pues todas las empresas que hay allí con lo que se mantiene. El agradecimiento es ya la tercera o cuarta vez que hacemos un evento de Nepal y siempre tenemos público, es maravilloso, muchas gracias a todos, amigos, familia, está hasta mi suegro por ahí. Soy delegado del gobierno, director del Continuveles, muchísimas gracias, el espacio es fantástico, espero que disfrutéis las fotos, hemos buscado fotos diferentes a las de otros eventos para que también la exposición merezca la pena venir, ¿no? No solo por venir a apoyar, sino también por un poco disfrutar. Hemos querido dar una cara amable, una cara bonita, una cara que es lo que te ofrece Nepal, ¿no? La verdad, el terremoto, las situaciones políticas son cosas coyunturales. Lo bonito es la gente, lo bonito es su naturaleza, lo bonito es su cultura. Y eso es lo que queremos mostrar aquí. Esperemos que os guste, esperemos que os divertáis, seguid viniendo, nos encanta estar con vosotros y que apoyéis esto y nada. Muchas gracias, luego tomamos un minuto, ¿eh? ¿Vale? Os vaya a dar. Esperando por 4 litros de queroseno, porque allí se calientan mucho con estufas de queroseno, las casas y las viviendas, y estaban 4 días ahí haciendo cola para coger 4 litros o 5 litros, y encima les filmábamos y nos sonreían, y nosotros les decíamos, tío, si estos pasaran en España yo creo que nos quitarían las cámaras, nos apalearían y...